Y le agradezco muchísimo sus palabras de presentación. Agradezco también a todos ustedes que estén presentes aquí esta noche para oír quizás lo que algunos también han oído en otras conferencias, porque en realidad en cada una de esas conferencias no me puedo inventar un cabildo distinto o una configuración político-administrativa de los cabildos diferentes. Para mí constituye un verdadero honor estar aquí en este salón esta noche, en la Casa Colón, que como bien se ha dicho, depende del Cabildo. Tuve la oportunidad de estar en la inauguración de este vigésimo coloquio canario-americano, que me parece que es un referente muy importante desde el punto de vista de la historia común. Es un número redondo el vigésimo, también es un número redondo el centenario de los cabildos que estamos conmemorando, recreación de los cabildos, puesto que hubo unos cabildos muy primitivos pero importantes en los orígenes de la conquista de Canarias por el fuero de Gran Canaria primero y luego los demás fueros de las distintas islas. Y en definitiva, el estar aquí ocupando el lugar donde otras personas muy destacadas desde el punto de vista de la historia han desarrollado sus disertaciones en esta semana, y en particular Sir John Eliot, que inauguró este ciclo, este coloquio, pues la verdad es que constituye para mí un verdadero honor. Yo he denominado esta disertación Presente y futuro de los cabildos insulares en el modelo administrativo canario, pero, y más en el entorno de historiadores, para hablar del presente y del futuro, es preciso pues referirnos al pasado, hablar de la historia de los cabildos, y por ello tengo que comenzar diciendo que naturalmente no se trata de hacer un repaso pormenorizado, aunque sería apasionante, sin duda, si tenemos en cuenta además que la literatura de los cabildos insulares presenta un panorama no excesivamente prolijo, ya que salvo obras muy concretas, por ejemplo, la historia del Cabildo Insular de Tenerife, de Alejandro Choranescu, Instituciones y Sociedad en Gran Canaria, 1936-1960, de José Alcaraz, Historia del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1913-1936, de Manuel Ramírez Muñoz. No hay demasiada producción más. Hay conferencias muy interesantes, trabajos, estudios, pero en definitiva yo creo que esta es una institución sumamente importante en nuestra historia y quizás necesitada de aún un mayor desarrollo histórico. No pretendo, evidentemente, agotar ni mucho menos la historia de los cabildos, pero sí dar unas pinceladas históricas que nos recuerden un poco por qué surgen y por qué nos encontramos hoy en la situación en que nos encontramos, para hablar, en definitiva, de lo que entiendo que debe ser el futuro de esta institución y, con ello, el futuro de la propia autonomía y del propio modelo económico, político, administrativo de Canarias. En una región donde la geografía impone su ley de una manera inexorable, drásticamente, la isla cobra, sin duda, una excepcional importancia. Por ello, Canarias debía tener, y tuvo desde el principio, un régimen jurídico diferenciado del resto de España. Y este régimen diferente se adaptó a la isla como el guante a la mano, según expresión de Bernardino Correa Viera, al prologar el libro del político majorero Manuel Velázquez Cabrera, que, como ustedes saben, fue uno de los grandes impulsores de la idea de los cabildos. Hasta 1912, hasta principios del siglo XIX, en que tuvo lugar la abolición de los señoríos, las Islas Canarias, tanto las denominadas de realengo, es decir, las que fueron conquistadas no por señores feudales, sino las de realengo, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, como las de señorío, que fueron conquistadas y tuvieron un régimen que podríamos denominar feudal hasta más avanzado, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro, constituyeron cada una un solo municipio con su cabildo respectivo, quedando así el archipiélago dividido claramente en 7 términos municipales perfectamente diferenciados. Los consejos o cabildo constituyeron así el núcleo de la administración local, con jurisdicción que se extendió tanto en lo político como en lo social y en el terreno de la defensa. Había, pues, 7 reductos administrativos. Los únicos organismos que tenían competencia en todas las islas era la Audiencia y el Obispado, radicados en Gran Canaria, y la Comandancia o Capitanía General, instalada algo más tarde en Tenerife. La regulación de la vida pública en el archipiélago y una de las bases de su ordenamiento jurídico
radica en el Fuero de Gran Canaria, expedido por la Cancillería Real de Madrid el 20 de diciembre de 1494, dos años después de del descubrimiento de América, y que es una aplicación a la isla del llamado Fuero Juzgo, utilizado en la Reconquista de Andalucía. El fuero fue la disposición más importante para el archipiélago, ya que al ser Gran Canaria la primera de las islas conquistadas por la corona, todas las normas que se dieron para ella se aplicaron a las dos restantes realengas. Incluso muchas de estas disposiciones sirvieron de modelo organizativo de la vida municipal en los territorios americanos, con lo que Canarias se convirtió, como aquí ya se ha dicho y lo ratificó el otro día el profesor Elliot, en su magnífica conferencia inaugural El Atlántico Español y el Atlántico Luso, Divergencias y Convergencias, las Islas Canarias se convirtió en un laboratorio en que se ensayaron múltiples proyectos, no solo del orden económico, sino especialmente en el administrativo. La Constitución de 1812 dio, sin embargo, una nueva estructura político-administrativa al Estado, olvidando la realidad insular como ente jurídico en el que se desarrollaba el régimen local, diluyendo la autoridad de los antiguos cabildos en un gran número de ayuntamientos de representación directa. Por ley de 27 de enero de 1822, se aprobó la división de España en provincias, constituyendo las Islas Canarias, una de ellas declarando Santa Cruz de Tenerife como capital con jurisdicción en todo el archipiélago. El establecimiento de la provincia única, este fenómeno que en realidad se produjo en la Constitución de 1812 de Cádiz, por el sentido uniformador que inspiró todo el proceso constituyente español entonces, inspirado por la propia Constitución francesa, significó la pérdida de la entidad insular y la del cabildo que la representaba. La introducción de la provincia como escalón intermedio entre el poder central y el municipal fue un hecho uniformador que no contemplaba la peculiaridad del caso canario en su expresión insular. Y la confusión entre provincia y región ha sido la semilla de una constante contradicción que el paso de tiempo, en mi opinión, no ha logrado darle una solución adecuada. El decreto de división territorial había establecido la capital en Santa Cruz de Tenerife porque allí se constituyó la Diputación en 1813, por un lado, porque era la residencia del comandante general, y por otro, para no dar preferencia a las dos ciudades que rivalizaban para obtener la capitalidad, que eran La Laguna y Las Palmas. Las protestas no se hicieron esperar, pues ya el 20 de febrero de 1822 La Laguna envió una representación a las Cortes reclamando su derecho a ser la capital, pues desde muy antiguo residió allí el poder civil y militar en aquella isla, mientras que Las Palmas presentó sus protestas pocos meses después, el 17 de junio, basándose en que desde los tiempos de los reyes católicos allí fijaron su residencia todas las autoridades civiles y eclesiásticas. El ministro Javier de Burgos dictó el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, que vino a resolver el problema de la capitalidad, estableciéndola definitivamente en Santa Cruz de Tenerife. A partir de esta fecha, Las Palmas luchará incansablemente por la división del archipiélago en dos provincias, ya que no pudo arrebatar la capitalidad a Santa Cruz. La Diputación Provincial, como expresión de la provincia única y del principio de uniformidad legal, cortó la trayectoria de autonomía administrativa que en mayor o menor grado le fue reconocida al archipiélago a lo largo de su historia. No fue solo un problema político de unificar la capitalidad, sino que realmente la propia autonomía de Canarias se resintió. Englobar esta diversidad del archipiélago en el arquetipo rígido de la provincia única significó la pérdida de la entidad insular y el nacimiento de un largo conflicto, expresión del cual fueron los varios intentos de división provincial a lo largo del pasado siglo, no del pasado, del anterior, del XIX, que no llegaron a cristalizar. Los problemas con los que se enfrentó la Diputación única, con capital en Santa Cruz de Tenerife, en el desarrollo y aplicación de sus competencias territoriales, presupuestarias y de fomento, han sido analizadas por el historiador Eduardo Galván Rodríguez en su obra El origen de la autonomía canaria, historia de una diputación provincial, el cual, después de un estudio concienzudo de los factores que condicionaron la eficacia, aceptación y consolidación del régimen administrativo implantado en Canarias en 1822, llega a la conclusión de que no llenó las exigencias del archipiélago, ni supo responder
a sus graves problemas carenciales en el orden económico, social y político. Fue un modelo de administración ineficaz que forzosamente atrajo las protestas de Gran Canaria, que no dudó ni utilizar todos los medios a su alcance para vaciar de contenido a la corporación provincial. El llamado pleito insular, que ya venía fraguándose desde el siglo XVIII con la ruptura del modelo económico basado en la interacción positiva entre los cultivos de exportación y la producción de autoconsumo, nació al perfilarse dos burguesías instaladas respectivamente en Gran Canaria y en Tenerife, con intereses diferenciados, dispuestos a controlar el desarrollo económico en función de dichos intereses. El establecimiento de la capitalidad en Santa Cruz y la consiguiente concentración del poder en Tenerife hizo aflorar en toda su crudeza el problema canario, sobre todo a raíz de la aparición en Gran Canaria de una burguesía comercial emergente como consecuencia de la construcción y desarrollo del Puerto de la Luz. Los cabildos insulares de Canarias forman parte de un conjunto de reformas administrativas cuyo debate en las Cortes se inició en 1907 con el proyecto de Maura, que constituye, dice Javier Tusell, uno de los testimonios más evidentes de la preocupación por parte de los poderes públicos de reformar en profundidad la administración local, tema que fue considerado como el de mayor importancia en la política española del primer decenio del siglo XX. La cuestión canaria se abrió paso en las Cortes el 5 de junio de 1907, cuando el conde de Casa Valencia expuso en el Senado la conveniencia de dividir la provincia de Canarias a fin de evitar situaciones desagradables. La idea de la división provincial, que estuvo presente a lo largo del siglo XIX, en mayor o menor grado según los vaivenes políticos, resurgió con fuerza inusitada de la mano del partido local canario, que a través del periódico La Defensa llevó a cabo una activa campaña a favor de la división. Esta idea la había hecho suya el Partido Liberal, reforzándose con la personalidad de Fernando León y Castillo. Fue Canalejas, al ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, el que intentó dar solución al conflicto canario, siendo uno de los pocos políticos que quiso conocer previamente todos los detalles que integraban dicho conflicto y comprender los problemas canarios con objeto de darle una respuesta adecuada. La vía de solución a la cuestión canaria se vislumbró el 25 de mayo de 1912, cuando Canalejas leyó en el Congreso su proyecto de mancomunidades provinciales. Como el primer dictamen fue objeto de una dura oposición, se emitió otro mediante el cual se ratificaba la unidad provincial y se creaba un cabildo en cada isla. Después de amplios debates, tanto en el Congreso como en el Senado, se aprobó la Ley de Cabildos Insulares, la que denominamos Ley de Cabildos Insulares, de 11 de julio de 1912. Como recordarán muchos de los asistentes, tuvimos un acto institucional en el Cabildo de Gran Canaria, justamente el día 11 de julio, para conmemorar el centenario preciso de la aprobación de esa ley, promovida fundamentalmente por Canalejas. Y se recrearon así las antiguas corporaciones de gobierno de la isla, tomando para su desarrollo materias propias de los municipios y de la provincia. Dijo Canalejas en aquella fase de aprobación de la ley, en aquellos debates: hemos llamado la atención de España entera sobre el problema de Canarias. Habéis despertado la consideración pública y en España entera se habla del problema de Canarias. Llegó la hora para el proyecto de mancomunidades, llegó la hora para el problema de Canarias y yo no puedo desaprovechar esta hora. Y en uno de sus últimos debates, en concreto el 25 de junio de 1912, Canalejas pronunció estas frases: y estas islas entienden haber llegado a un grado de madurez, de conciencia de su personalidad económica y mental, signos de su capacidad jurídica, que piden consagración en lo que llamamos cabildos insulares. ¿Qué es el cabildo?, se preguntaba el propio Canalejas. El cabildo, repito, es el nacimiento de una personalidad jurídica consciente que necesita la plenitud de su vida. Un día hablamos de mancomunidades y se alarman las gentes que se asocien y varias provincias para fines comunes. Pues esto es más trascendental que la mancomunidad. El cabildo insular es mucho más importante que la mancomunidad. Y el punto de conjunción para mí es este: asegurar a todas las islas, absolutamente a todas las del archipiélago, mediante la organización de los cabildos insulares, las condiciones que necesitan y que están requeridas por su propia situación geográfica, preocupándonos muy poco del problema de la provincia, que no vamos a abordar porque no es urgente, pero sí de los cabildos insulares para que adquieran el desarrollo que todos pensamos. Si vosotros tenéis fe en los cabildos insulares, que marcan una nueva etapa en la historia de España, si vosotros tenéis fe en estos cabildos insulares, tenéis resuelto el problema.
porque todo el problema se reduce a dotar de vida, de personalidad y de vigor a los cabildos insulares, y todas las demás cuestiones son subalternas. La ley aprobada constaba de 12 artículos, 3 disposiciones transitorias y 2 artículos adicionales, proclamando la unidad provincial en su artículo primero, y al implantarse en Las Palmas varios organismos con objeto de descentralizar la administración, atenuó en parte el rigor unitario de aquella en un intento de contentar los dos bandos antagónicos. La principal innovación de la ley fue la creación en las 7 islas de un cabildo con carácter de corporación intermedia entre el ayuntamiento y la diputación, lo que significó el reconocimiento legal de la isla como entidad local. El principal problema que presentó la ley y el que más acaparó la atención durante los debates en el Congreso fue el de insertar el cabildo, justamente eso, entre el municipio y la provincia. Al nacer como un cuerpo extraño en el organigrama tradicional de la administración española, fueron muchas las dificultades que tuvo que vencer, pues su identificación con la administración provincial hacía inútil la existencia de la diputación. La solución a este problema se dejó a merced de un reglamento. El reglamento orgánico aprobado por Real Orden de 12 de octubre de 1912 con el título de Reglamento Provisional para el Régimen de los Cabildos Insulares de Canarias, sin oír al Consejo de Estado y sin que se llegara a aprobar el reglamento definitivo. Hay quien piensa, dice Sioranescu, que fue una suerte la relativa indeterminación del fundamento jurídico de los cabildos y el reglamento de los mismos, puesto que en esta misma indeterminación se posibilitó una libertad de interpretación. Si en Tenerife fue recibido el reglamento con unánimes protestas, combatiéndoselo con dureza hasta el punto de entablarse un contencioso administrativo contra él, para las Islas Menores significó un aumento de autonomía administrativa y para Gran Canaria supuso un instrumento legal que le permitiría socavar los cimientos de la Diputación, compensando en parte el mantenimiento de la unidad provincial. El reglamento benefició claramente a Gran Canaria, más que la ley, pues en su redacción intervinieron Fernando León y Castillo y Luis Morote, aunque la mayor parte de aquella obra fue de Leopoldo Matos y del director general de Administración Local, don José León y Alvareda. Según Carlos Navarro, en ese reglamento se veía la mano de quien conocía bien el país y sabía los puntos que había que tocar para conseguir la autonomía y la independencia administrativa de Tenerife. Ese es el pasado. El presente. Los cabildos, lo sabemos todos, están hoy constitucionalizados. Yo tuve el honor, lo ha recordado Teresa, de ser diputado constituyente desde 1977 y también ponente del Estatuto de Autonomía de Canarias, y luego tuve la suerte, a través del Parlamento de Canarias, de estar también en la reforma del Estatuto de 1996. En la Constitución española, ella se ha referido a dos temas, pero en realidad se contemplan 4 temas referidos a Canarias, 4. Conseguimos los diputados entonces, no había por cierto ningún partido nacionalista en las Cortes, nos bastamos los de la UCD con el consenso de los diputados del PSOE, pero fundamentalmente fue un esfuerzo de los diputados de UCD. Aquí me acompaña Lorenzo Larte, aunque él no fue diputado constituyente, estuvo desde el 79 en las Cortes y trabajamos en el Estatuto de Autonomía conjuntamente. Conseguimos en la Constitución 4 temas. El régimen económico fiscal, reconocimiento del régimen económico fiscal en la disposición adicional segunda. El tema de los senadores por isla, en el artículo 69. El reconocimiento de que con el principio de solidaridad entre regiones tenía que hacerse especial atención al hecho insular, artículo 138. Y el tema de los cabildos, porque el artículo 141 de la Constitución dice que en los archipiélagos cada isla tendrá una administración propia en forma de cabildos o consells insulares. Los consells son posteriores a los cabildos. Los consells insulares de Baleares son copia de nuestro modelo cabildicio. Luego ya en el Estatuto de Autonomía de Canarias, de 1982, Teresa dice que se aprobó apresuradamente. Se aprobó apresuradamente, pero se discutió muy largamente. Estuvimos discutiéndolo desde el 78 hasta el 82. Ahora, eso sí, lo tuvimos que aprobar muy rápidamente y, de hecho, la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias tiene fecha 10 de agosto de 1982. Y las Cortes se disolvieron el 29 de agosto de 1982, que dieron lugar a las elecciones que ganó de manera abrumadora Felipe González y el Partido Socialista en octubre de 1982. Si no llegamos a hacer un esfuerzo de sprint final para la aprobación del Estatuto de Autonomía, pues hubiésemos tenido que esperar a la legislatura siguiente, y eso era, desde luego, malo para Canarias, que quedaba como una especie de segunda división desde el punto de vista autonómico.
Pues bien, en el Estatuto de Autonomía de 1982 ya se dice que el Cabildo constituye el órgano de gobierno y administración insular. Así lo dice en su artículo 22. Es que el Cabildo es también órgano de gobierno y administración de cada isla e institución de la comunidad autónoma. Lo dice la Ley Territorial 8/1986 y lo dice también el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. En opinión del Consejo Consultivo de Canarias, los cabildos fueron incluidos dentro de la rúbrica que trata de las instituciones de la comunidad autónoma y al propio tiempo aparecen dentro del mismo cuerpo legal como entidades contrapuestas a dicha comunidad. Así, por ejemplo, en los antiguos artículos 23 y 60. La primera de estas acepciones se justifica, añade el Consejo, en la pretensión estatutaria de conectar los niveles organizativos autonómico y local, particularmente insular, a cuyo efecto, además de las limitadas competencias que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas en materia de régimen local, se articulan específicos instrumentos de interrelación que permite que los cabildos coadyuven al quehacer autonómico. A la vista de estas consideraciones, la doctrina, de forma unánime, desde los primeros momentos, subrayaba la naturaleza bifronte de los cabildos insulares. Así, los autores como Domínguez Vila, Sarmiento Acosta, de la Concha Verguillo o Rodríguez Arana. Sarmiento Acosta ha sido el autor quizás que con más detenimiento ha estudiado hasta la fecha la naturaleza de los cabildos. Conviene tener en cuenta su reflexión sobre el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su versión original, que disponía que el cabildo constituye el órgano de gobierno y administración insular, y ello, dice el autor, engarza plenamente con lo que ha sido una realidad reconocida tanto a nivel social como jurídico hasta la fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía. Porque es evidente que en una comunidad archipelágica como la Canaria, las islas son la verdadera clave de bóveda del sistema de organización territorial en la medida que el determinante físico geográfico cobra, más que ninguna otra clase de entidad, carta de naturaleza en orden a estructurar la comunidad autónoma. En esta misma línea, De la Cuétara define a los cabildos, y este es el presente de los cabildos, como órganos de autogobierno insular cualificados o caracterizados por, primero, la elección directa de los consejeros y de su presidente. Eso nos diferencia claramente de las diputaciones provinciales, lo sabemos. Los cabildos se eligen directamente en votación directa, democrática. Hay una urna junto a la de las corporaciones locales, ayuntamientos y del Parlamento de Canarias, una urna donde los ciudadanos canarios votan directamente a sus cabildos. Es más, sabemos incluso que el sistema está reforzado desde el punto de vista presidencial, puesto que es automáticamente presidente del cabildo el primero de la lista más votada, sin necesidad de que sus compañeros de corporación procedan a una votación. De hecho, yo soy presidente del cabildo, cuento con el respaldo de mis compañeros de grupo y de mi coaligado CCN y Coalición Canaria en parte, pero no he sido votado directamente como presidente. Soy presidente del cabildo porque los gran canarios decidieron que yo fuera el primero de la lista más votada. Es cierto que cabe una moción de censura que podría privarme de esa presidencia, de hecho ya ha ocurrido en alguna ocasión anterior, pero como no se ha producido el fenómeno, soy el presidente del cabildo por esa decisión directa del pueblo gran canario. Se sustituye en toda su amplitud las diputaciones provinciales y tiene una dotación de medios financieros propios. Esto también es muy importante, por lo que luego diré sobre el futuro de los cabildos. Y tiene también el carácter de pieza esencial en la construcción de la autonomía de Canarias, que los define como instituciones autonómicas, como ya he dicho antes, siendo sus rasgos más significativos la iniciativa legislativa que tienen los cabildos ante el Parlamento de Canarias, el ejercicio estatutario de las competencias no asumidas por la Administración Central y la representación ordinaria en la isla de la comunidad autónoma. No puede inferirse, consiguientemente, de lo expuesto, tampoco una suerte de confusión entre la naturaleza jurídica de la comunidad autónoma y de los cabildos, debiéndose recordar en este punto que el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Canarias no incluye a los cabildos entre los poderes de la comunidad autónoma, que dice, los poderes se ejercen a través del Parlamento, del Gobierno y de su presidente. Mientras que los cabildos, además de ser la administración propia de las islas, se seguirán rigiendo por su legislación específica y ejercerán las funciones que el Estatuto les reconoce. La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1996, en que también tuve el honor de participar, ha introducido
un inciso que aún refuerza más ese papel institucional de los cabildos. Los cabildos, en cuanto a instituciones de la comunidad autónoma, asumen en cada isla la representación ordinaria del gobierno y de la administración autónoma. De esta forma, la naturaleza bifronte del cabildo queda estatutariamente perfilada. Presente. Futuro. Bien, está claro que los cabildos tienen muy buenos cimientos jurídico-constitucionales. Tienen una cobertura constitucional, estatutaria y legal inequívoca. Nada hay más claro, lo he dicho en alguna otra ocasión, en su delimitación territorial que una isla. Sus fronteras son indubitadas, son las orillas del mar. Por ello también sus problemas y necesidades son muy específicas y junto con los ayuntamientos, con los que es imprescindible una muy estrecha colaboración, siempre lo reitero, son las instituciones más cercanas a los ciudadanos. Pero conviene preguntarse, yo lo hacía en una reflexión también el propio 11 de julio de este año, conmemorando ese centenario concreto de la ley de Cabildo, ¿podría prescindirse de los cabildos? ¿Conviene hacerlo dadas las circunstancias político-administrativas de Canarias, de España en su conjunto, en un contexto de recortes, de austeridad y simplificación administrativa? Decía entonces, y repito aquí ahora, la respuesta es negativa. Los cabildos no solo deben, en mi opinión, subsistir, sino reforzarse. Me alineo, y lo dije entonces y lo reitero ahora, en una posición equidistante entre quienes entienden que las competencias y servicios de los actuales cabildos pueden ser ejercidos por los ayuntamientos o por el gobierno de Canarias, prescindiendo de aquello, es decir, desaparición de los cabildos, o por el lado opuesto, quienes estiman que bastaría en Canarias una especie de cabildo general o suma de cabildos que hiciera innecesario el gobierno autónomo. Siempre me he considerado autonomista, aunque Teresa se ha referido antes a distintas posiciones. Naturalmente, cuando uno ocupa distintas posiciones políticas, he sido parlamentario nacional, parlamentario regional, ahora presidente del Cabildo, eso no me hace cambiar de posición política. El esquema administrativo y lógico de Canarias es el mismo, estés en una posición o en otra. Puedes poner quizás más énfasis en una administración o en otra, según las responsabilidades que te correspondan en cada momento. Pero yo creo, sinceramente, que Canarias necesita un gobierno regional fuerte, un parlamento y una voz única en temas comunes a las islas, como son la defensa de las peculiaridades económicas y fiscales o de su posición especial en Europa como región ultraperiférica. Igualmente, un gobierno que desarrolle políticas únicas en materias sensibles como sanidad o educación. Pero también, desde esa misma posición, digo que en el resto de las competencias deberían estas ser realizadas por los cabildos, como administración cercana a los ciudadanos, como conocedora como ninguna de las realidades de la isla y al mismo tiempo con visión de conjunto de la misma. Política territorial, turismo, cultura, deporte, comercio, agricultura, transporte, obras públicas, políticas sociales y de empleo son áreas que deberían ser transferidas en su integridad a los cabildos. Eso sí, contando con un marco financiero adecuado que le permitiese cumplir con el conjunto de competencias atribuidas. Solo con ese esquema tendrán un futuro más que justificado los cabildos canarios. Solo así estará plenamente consolidada su existencia. Solo así podrán seguir siendo los pilares fundamentales del progreso de Canarias. Este es el papel que yo reivindico para el Cabildo de Gran Canaria y para los restantes cabildos en esta fecha, en estas fechas en que cumplimos además 100 años. Es lo que pienso decir también en alguna conferencia similar a esta que voy a dar próximamente en Madrid, porque creo que tanto aquí como allí es necesario que reivindiquemos claramente, no solo para los ciudadanos nuestros, los canarios, sino también para el resto de España, cuál es el papel y el significado de los cabildos. Veo el futuro de los cabildos ejerciendo las competencias, no solo las competencias de las diputaciones provinciales, que en este debate que se está produciendo a nivel nacional salen incluso reforzadas como coordinadoras de los municipios. Ese papel ya lo tienen los cabildos, hay que reforzarlo. Naturalmente, si se refuerzan las diputaciones provinciales, no hay la más mínima razón para que no se refuercen en el mismo sentido, en la misma línea, el papel de los cabildos. Pero es que además, como decía antes, tienen un papel que jugar desde